Otra vez un anuncio de la Interpol tiene en apuros al futbolista bonaerense Freddy Rincón. No obstante, hace pocos minutos la embajada de Panamá manifestó que al parecer es una confusión que corresponde a datos viejos. Recordemos que hace 5 años Freddy Rincón estuvo supuestamente vinculado a una investigación por aparentes vínculos de lavado de activos con una persona vinculada con el narcotráfico en el departamento del Valle del Cauca. Él ha manifestado que está tranquilo, está en la ciudad de Cali, ya ha hablado con la prensa y asegura que todo es un malentendido. Pero ¿cómo ha sido registrado en los medios de comunicación nacional la información desde tempranas horas del día? Veamos. 3 años después de su retiro, Freddy Rincón seguía vinculado al fútbol brasileño cuando comenzaron los problemas legales. Con los ingresos adquiridos en su paso por la Liga Española, Italiana y Brasileña, el mediocampista colombiano era un reconocido empresario en Brasil. En Panamá se vinculó a una firma llamada Nautipesca, a la que prestó $750,000 y como garantía de la deuda recibió un paquete de acciones. La empresa estaba vinculada con el reconocido narcotraficante Pablo Rayo Montaño, por lo que la justicia panameña solicitó en extradición a Rincón por lavado de activos. En ese momento, el exjugador de la Selección Colombia oficiaba como técnico del equipo Sovento en Brasil y la justicia del país local hizo efectiva la orden de captura. Freddy Rincón permaneció 123 días en prisión y fue liberado bajo el recurso de habeas corpus concedido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Freddy Rincón siempre manifestó su inocencia y en múltiples ocasiones declaró que su error fue confiar en personas equivocadas con las que compartió en la infancia. Rincón se consideró un chivo expiatorio porque en la empresa de Rayo Montaño aparecían como socios gente poderosa de Panamá. Así como ocurrió hace 5 años, igualmente a nivel nacional se han conocido voces de respaldo al exfutbolista. En el caso puntual de Buenaventura, su tierra, la comunidad ha manifestado que espera que todo sea aclarado. En un sondeo de opinión efectuado por el periodista Henry Dávila. Pues es una tristeza muy grande al respecto de que Freddy Rincón es un ejemplo para la juventud, es un deportista de talla mundial reconocido, es una persona que nos representó muy bien futbolísticamente. Entonces es muy triste ver que ahora pasa por este momento tan difícil. Esperemos pues que todo salga a bien de nuestro jugador, que es muy querido aquí en la comunidad y, como les repito, es un ejemplo para la juventud. Esperemos que todo le salga bien, que pueda salir adelante este problema en que se encuentra, porque es uno de los representantes más grandes del fútbol colombiano. De todas formas, es una situación difícil. Esperamos que Freddy pueda salir bien librado de esta situación. Es un hijo honorable de esta ciudad, además le ha dado muchos triunfos a Colombia. Entonces esperamos que con éxito pueda resolver eso. Pero ahí lo único que yo puedo opinar es que primero que hay que investigar, primeramente investigar a la persona y mirarle su hoja de vida, que ha sido un buen ejemplo para Buenaventura. Y como todos tenemos, nadie está libre de pecado, el que está libre de pecado que tiene la primera piedra. Y este es un tiempo de reflexión, de buscar de Dios. Más que todo, yo ese llamado que yo hago especialmente a los jóvenes y directamente a los deportistas, que busquemos de Dios. No, pues no sabría qué decirte porque pues realmente no estoy muy enterado de lo que... Pues sí me di cuenta la otra vez de que estuvo metido pues ahí en sus problemitas y calentados, pero pues no, yo no estoy de acuerdo con que lo capturen. Pues ya creo que el hombre ya pagó lo que tenía que pagar y es mejor que lo dejen suelto, que disfrute lo que ya hizo. Bien o mal hecho, pero pues que lo dejen libre. Pues, ¿qué opino? Que sinceramente es un ataque contra... contra, digamos, la acá Buenaventura, y sinceramente yo pienso que también es un ataque contra el mismo deporte de esa misma ciudad que dio tanta gloria a Colombia, podríamos decirlo de esa manera. Pues yo estaría como en desacuerdo, ¿sí? Bueno. Gracias.